cuanto a las grandes bestias del desierto, Martin Masyk ya ha completado 5 Dakar a pesar de tener solo 28 años. Hoy ha perdido más de una hora. El piloto alemán Gerd Husing lo pasó realmente mal en los dos últimos Dakar. Así que quiere resacirse en este 2018. De momento está fuera del top 10. Hasta estos camiones de 10 toneladas parecen diminutos en el desierto. Terahito Sugawara está al mando del legendario Hino. El equipo japonés es quinto de la general por el momento. Tom von Genugten es el sucesor natural del ausente Gerard de Roy. En su Iveco, el holandés ha conseguido un gran tiempo en la quinta etapa para seguir en el top 10. Y este es el verdadero espíritu del Dakar. El líder, Eduard Nikolaev, sufre para sacar su Kamaz de las dunas. Pero ahí está el tala de Martin Colomi para echarle una mano. El equipo ruso no pierde mucho tiempo. El ganador de 2017 sigue siendo líder. Nuestro agradecimiento a Martin por su ejemplo y deportividad. Día difícil para el argentino Federico Villagra. Sigue siendo segundo en la general, pero hoy ha perdido tiempo. En los quads, el debutante argentino Nicolás Cavigliasso ha conseguido hoy su primera victoria de etapa en el Dakar, superando al líder Ignacio Casale. Tras esta jornada es cuarto en la general. Sólida actuación también para el peruano Alexis Hernández, quien ha terminado tercero y es segundo en la clasificación. A pesar de no haber ganado hoy, Casale sigue centrado en la general. El ruso Sergei Karjakin ha tenido problemas y Casale los ha aprovechado. La ventaja es ahora de 40 minutos y 13 segundos.